Hola, feliz tarde para todas las personas que desde ya empiezan a conectarse con nosotros en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. Es una alegría poder una vez más conectarnos, estar aquí a través de esta pantalla, pero que se siente a la vez tan cerca y que seamos de esta manera una gran comunidad en 100 cuadras que mes a mes tiene una cita para abordar diferentes temas del sector inmobiliario y de la construcción. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy María Elena Puello y hoy es jueves 21 de abril. Una dicha poder acompañarles en esta transmisión en vivo. Estaremos, por supuesto, tocando un tema muy interesante como es usual en 100 cuadras. En esta ocasión vamos a hablar de cómo no ser víctimas de fraudes inmobiliarios. ¿Qué son los fraudes inmobiliarios? ¿Qué tipo de fraudes se presentan? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de este tipo de fraudes? Es sobre esto, sobre lo que estaremos conversando a lo largo de estos minuticos en la tarde de hoy. Tenemos grandes invitadas y ya les voy a contar de eso, pero de momento, para las personas que se conectan, que de pronto no tengan tan claro como qué es 100 cuadras como tal, me gustaría contarles un poco acerca de nuestro portal y es que en 100 cuadras nosotros te cuadramos el espacio de tus sueños, cualquier tipo de inmueble, casa, vivienda, oficina, lote, lo que necesites, lo vas a encontrar en 100 cuadras y puedes comprar, vender o arrendar el inmueble que tú desees en 100cuadras.com. Entonces recuerda que en 100cuadras.com hay muchas opciones, hay mucho por hacer y que a propósito de esto, también en 100 cuadras, además de comprar, vender y arrendar tu inmueble, nosotros podemos hacer algo por ti. Y es comprar esa vivienda que tú tienes en este momento y que quieres vender. Y nosotros podemos comprarte esa vivienda, esa casa o ese apartamento al mejor precio, de la mejor forma, al precio justo. Y además te cuadramos los trámites que sean necesarios. Para conocer más, ingresa a 100cuadras.com porque tenemos una oferta amplia de productos, de servicios, de transacciones que puedes realizar a través de 100cuadras.com. Y no solamente eso. Es que no es solamente eso, tengo más buenas noticias para ustedes de todo lo que se puede hacer en este gran universo de 100 cuadras y es que también tenemos proyectos de vivienda, proyectos de construcción y que no son cualquier proyecto, no es cualquier proyecto, es el proyecto de tus sueños, el proyecto con el que tú has, por el cual tú has venido trabajando a lo largo de tu vida, ese por el que quieres ahorrar, ese por el que quieres seguir levantándote cada mañana, ese proyecto lo encuentras en 100 cuadras. Y tenemos proyectos con las mejores constructoras del país. Tenemos proyectos para entrega inmediata sobre planos en construcción. Tenemos proyectos BIS y proyectos no BIS. BIS, vivienda de interés social, y no BIS, pues es una vivienda que no es de interés social. Todo eso, todo ese amplio portafolio lo encuentras en 100cuadras.com. Así que bueno, nada, quería aprovechar esta transmisión en vivo para contarles un poquito más acerca de lo que es 100 cuadras y de lo que ustedes pueden encontrar, porque imagino que seguramente hay personas que son fieles a estos espacios, pero que no tienen tanta claridad acerca de lo que es 100 cuadras. Y hoy quería que ustedes pudieran saber que en 100 cuadras se puede comprar, vender, arrendar un inmueble, pero que también te compramos su vivienda por el precio justo y que además encuentras proyectos sobre planos, en construcción, encuentras viviendas de interés social, encuentras viviendas que no son BIS y todo eso está en 100cuadras.com. Y bueno, estoy viendo que desde ya hay personas que se conectan y eso me alegra un montón. Por ejemplo, Orlando Mota nos escribe y nos dice, estoy conectado desde Cali. Qué alegría, Orlando, gracias por acompañarnos. Hermencia Romero Romero también nos dice, buenas tardes para todos. Janet Cardona nos dice buenas tardes. Eliana Arturo nos dice buenas tardes. Estoy interesada para venta de una casa. Pues llegaste al lugar indicado, 100cuadras.com. Bienvenida, bienvenida, Eliana, a este espacio. Quique Fuentes, buenas tardes. Sergio Camelo, bueno, John García, Lady, Elizabeth, Isabel, Pau, Arnulfo y más personas que se conectan con nosotros. Gracias, de verdad, gracias por destinar este espacio a conectarse. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece si les presento a las dos invitadas que en esta ocasión nos van a contar cómo no ser víctimas de fraudes inmobiliarios? Y nada más y nada menos, hoy tenemos el orgullo de tener la compañía de la Superintendente de Notariado y Registro, Goetti Fernanda García Flores. Le agradecemos muchísimo a la Superintendente por acompañarnos en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. Ella es abogada. Es especialista en resolución de conflictos, está en ese momento adelantando estudios de maestría en Derecho Médico
y cuenta con un amplio conocimiento en materia de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos, y se ha destacado por impulsar la digitalización notarial en el país. Muchas gracias, Superintendente, por acompañarnos en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con todo el ánimo de absolver las dudas que se lleguen a presentar, de poner un poco en contexto a todos los propietarios en Colombia de alguna vivienda, de algún inmueble, cuál es el procedimiento que pueden establecer ahora para registrarse y evitar que sean víctimas de fraudes, etcétera, y qué mejor que este tipo de plataformas, estas invitaciones que extiende 100 cuadras para dar este espacio y poderlos contextualizar. Muchas gracias. Gracias, gracias, Superintendente, y perfecto, ya estaremos hablando entonces de todo este tema de fraudes inmobiliarios. Y a continuación les presento también con mucho orgullo a nuestra vicepresidente de 100 cuadras y es Paola Suárez. Ella es abogada, cuenta con un MBA, es experta en la creación de ecosistemas relacionales, transformación digital, crecimiento, manejo de equipos de alto rendimiento, diseño de producto, negociación de proveedores y aliados y muchísimo más. Entonces también es una alegría que hoy Paola nos puedas estar acompañando en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. Gracias, María Elena, a Fernanda, mil gracias por estar acá. Yo creo que es una valiosa oportunidad para que todos los colombianos puedan conocer de primera mano ese trabajo que viene haciendo la Superintendencia y el gobierno en la lucha anticorrupción y en la transparencia de todo el tema de la propiedad en Colombia. Entonces, los invito a que estemos muy atentos, a que hagamos preguntas y a que podamos cada día estar más conectados con los inmuebles de nuestros sueños y cuidando nuestras propiedades. Eso, entonces si les parece, entremos en materia para aprovechar este espacio que tenemos. Y Paola, me gustaría por favor comenzar contigo para que por favor nos cuentes si yo voy a comprar o a vender un inmueble, ¿cuáles trámites debo realizar en una notaría y en la oficina de instrumentos públicos? Partamos desde allí. Bueno, pues cuando uno va a comprar o vender un inmueble, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Nos toca validar ese certificado de libertad y tradición, que es ese documento público donde queda toda la historia del inmueble, todos los tradentes, los gravámenes. Y luego de revisar eso, tenemos la tranquilidad de ir y firmar una promesa de compraventa. Esa promesa de compraventa, la idea es que la firmemos en la notaría, que revisemos la promesa de compraventa, que pueda tener réplica de todo lo que dice el certificado de libertad y tradición. Y ahí mismo en la notaría vamos a firmar las escrituras, vamos a pagar los impuestos notariales y vamos a dejar todo listo para que la notaría suba en la plataforma esas escrituras a registro y posteriormente, después de pagar los impuestos, podamos tener el certificado de libertad y tradición de cuando vendí o cuando estoy comprando un inmueble. Entonces es muy importante que siempre revisemos el certificado, que siempre acudamos a las notarías para hacer los trámites notariales y que siempre esperemos hasta el final, cuando esas escrituras queden en registro, para poder revisar esa historia de los inmuebles que nos da la total tranquilidad de que la tradición quedó bien hecha. Ok, eso quiere decir que entonces todos estos trámites se realizan en notaría y en registro. Importante, importante saber eso. Y de acuerdo con estos trámites que debemos realizar, Superintendente, ¿cuáles pueden ser los fraudes inmobiliarios que se presenten? Bueno, sí, acá en la superintendencia hemos recibido, obviamente, toda esa trazabilidad y esa casuística que se está presentando en algunas notarías por personas inescrupulosas, e incluso cuando llegan acá a la etapa de registro. Un poco para que las personas que se encuentran conectadas entiendan el proceso tal cual lo acaban de explicar. Básicamente todo inicia en una notaría donde usted va a ir a suscribir o a firmar, que es lo mismo, una escritura para cualquier tipo de enajenación de inmueble. ¿Qué es una enajenación? Cualquier acto que usted haga respecto de un inmueble de su propiedad. Puede ser una compraventa, una hipoteca, una cancelación de hipoteca, una constitución de patrimonio de familia, una cancelación de patrimonio de familia, algún tipo de fiducia, bueno, etcétera. Posteriormente que usted sale de la notaría con la escritura pública, a veces las personas creen que con el simple hecho de tener la escritura pública ya son propietarios. No es así.
Debemos tener claro que después que usted sale de la notaría con la escritura, esta debe ser radicada en las 195 diferentes oficinas de registro que tenemos en Colombia por parte de la superintendencia, dependiendo el círculo registral de cuál se trate. Si usted está en este momento suscribiendo una escritura de un inmueble en el norte, le va a corresponder la oficina de registro de instrumentos instrumentos públicos, zona norte. Si usted va a hacer una enajenación de un inmueble en el sur, la oficina de registro sur. Y si es es norte, sur y centro, y si es en el centro, pues usted tendrá que radicarla en el centro. Entonces, después que llega esa escritura aquí a la superintendencia, a las oficinas de registro, surte un proceso de estudio que se llama proceso de calificación, ¿cierto?, del registro, donde los abogados a cargo de las oficinas de registro y el señor registrador asignado a su oficina va a estudiar jurídicamente si esa escritura que sale de la notaría cumple los requisitos legales para ser registrada. Es decir, que esa anotación de esa compraventa a nombre de X o Y propietario pueda quedar registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, que es el que usted viene a reclamar o puede bajar desde la página de la superintendencia, que es el mismo certificado de tradición y libertad que usted necesita demostrar para poder tener la tranquilidad de vender o hacer cualquier tipo de movimiento con su inmueble. Cuando llegan acá estas escrituras a la superintendencia, ahí es cuando nos hemos percatado de las diferentes conductas que se nos están presentando. Esto viene por años. Como por ejemplo falsificaciones en documento privado, adulteraciones en el documento, hojas de papel notarial falsas, que son las llamadas escrituras falsas, poderes falsos. También nosotros tenemos una ventanilla única de registro donde verificamos que ese poder sea obviamente subido por la notaría, algún tipo de suplantación de las personas que van a suscribir esa escritura, firmar la escritura incluso por fuera del lugar del titular del derecho de dominio, también es una frecuente causa que pues nos está llegando aquí a la superintendencia. Es decir, hay varias conductas, incluso cuando usted va a una notaría y quiere modificar la biometría que le están tomando o imitar las hojas de papel notarial que nos vienen a radicar acá, que es casi igual o idéntica que una escritura original. Básicamente acá es una falsificación, pues nos hemos dado cuenta de esa tipología. Entonces, pues nos toca tomar acciones respecto a esa tipología, pero básicamente estamos hablando incluso de algunos carruseles que así se denominan, es algo jocoso, pero pues es verdad. El carrusel de especulaciones inmobiliarias también en este momento está. Usted sabe que hay algunas personas inescrupulosas que lo que hacen es suscribir varias promesas de compraventa, ¿cierto? Para obtener un ingreso, porque cada vez que uno suscribe una promesa de compraventa, por lo regular hay dinero de por medio. Después las personas salen estafadas, se insolventan, no concretan el negocio y pues claramente ya han recibido un dinero. Entonces, pues Claro. hay que tener cuidado con estas personas. Esos son unos carruseles. Estos carruseles son los de promesas de compraventa inmobiliarias. Entonces, pues entra a jugar un papel muy importante la notaría, entra a jugar un papel muy importante los avances tecnológicos que ya hemos sacado desde la superintendencia, etcétera. Y que para allá vamos. Entonces, sobre ese tipo de fraudes que hemos estado escuchando, ese tipo de fraudes se pueden cometer principalmente sobre qué inmuebles, Paola. Mira, como dice Fernanda, pues hay gente inescrupulosa y lo hace sobre cualquier tipo de inmueble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en el momento de compra de revisar ese certificado y de registrar las escrituras. Es más propenso en la vivienda usada, es mucho más propenso en la vivienda usada, en las casas más antiguas, en las partes rurales, cuando estamos hablando de lotes. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es unirnos y apoyar al gobierno en estas alternativas, hacer el debido proceso, garantizar que revisamos los certificados y que registramos las escrituras y constatar muy bien la propiedad. ¿Quién es la persona que me está vendiendo? ¿Quién es esa persona? Aparece en el certificado de libertad y tradición y bajar el certificado de libertad y tradición directamente desde la superintendencia o con nosotros. Pero nos toca validar muy bien la identidad y la titularidad del dueño del título de propiedad.
Paola, ¿y cualquier persona puede ser víctima de un fraude inmobiliario o eso solo le pasa por allá a otras personas? No, cualquier persona puede ser víctima del fraude inmobiliario. Tenemos que cuidar entre todos también a la población mayor de edad, a las personas que están en el campo que no tienen acceso a internet para verificar y para poder hacer los trámites, pero cualquiera de nosotros es propenso a tener un fraude sobre la propiedad. Por eso es muy importante la noticia que nos va a contar ahora la superintendente de cómo tenemos un sistema de alertas tempranas y cómo todos estamos cuidando la propiedad de nosotros, de nuestras familias, lo que construimos con tanto esfuerzo para generar el patrimonio de los colombianos. Exactamente, entonces hasta ahora hemos identificado que hay un problema y que se trata de fraudes inmobiliarios. Y para eso la buena noticia es el aplicativo Alertas Tempranas. ¿En qué consiste este aplicativo? Bueno, Alertas Tempranas nace justamente por esta necesidad de evitar o mitigar el impacto que estaba generando, obviamente, este tipo de fraudes. Nosotros acá pues tenemos la tipología establecida y lo que queríamos era justamente evitar que eso siguiera sucediendo. Tenemos también un contingente judicial, que es contingente judicial las demandas que llegan a la superintendencia por este tipo de conductas. Razón por la cual, y en este tema de la cuarta revolución industrial, que todos ya estamos conociendo, estos avances en materia de tecnología, hemos escuchado del blockchain, hemos escuchado de interoperabilidad, hemos escuchado de firma digital, de firma electrónica, de notarías digitales, etcétera. La superintendencia ya ha logrado establecer algunos mecanismos digitales, algunos desarrollos digitales, a través de los cuales los propietarios, obviamente, pueden evitar ser víctima de estas personas que lo que quieren hacer es estafarlos. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia? Desarrolló un aplicativo denominado Alertas Tempranas, a través del cual el usuario, el propietario, cualquier propietario en Colombia, cualquier propietario, se puede registrar en la página alertas.supernotariado.gov.co. Usted registra su inmueble. Por lo general, cuando usted llena los datos, le van a aparecer los inmuebles asignados a usted y usted debe elegir qué inmuebles quiere registrar en esta página. ¿Para qué? Para que usted a su celular directamente o a su correo electrónico reciba de primera mano la información de cualquier movimiento que tenga su inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desarrollamos al interior de la superintendencia este aplicativo a través del cual cada 2 minutos el sistema se va actualizando respecto de cualquier novedad que tengan los inmuebles de cualquier propietario en Colombia que previamente se haya inscrito, haya registrado sus datos personales. Obviamente todo conforme a la política de protección de datos, claro está, con unos sistemas de verificación y de autenticación. Y la persona propietaria registra sus datos, registra el inmueble y a partir de ahí va a recibir toda la información relacionada con cualquier movimiento, como los que mencioné al inicio de esta charla, hipoteca, compraventa, cancelación de hipoteca, fiducia, etcétera. Entonces usted va a recibir ese mensaje donde le estamos informando, hay una alerta temprana sobre su inmueble, se está registrando un movimiento, se compraventa, hipoteca, etcétera. Y usted ya va a saber qué está pasando y si es usted verdaderamente en calidad de propietario quien adelantó ese trámite ante la Superintendencia Notarial de Registro o a través de una notaría. ¿Y de qué forma, Esto. superintendente, perdona, me llegan a mí las notificaciones? ¿Yo tengo el celular y las recibo directamente aquí o por dónde? Como mensaje de texto al celular y a través de correo electrónico que se haya registrado, obviamente cuando se hace todo ese proceso Buenísimo. de enrolamiento de registro, entonces usted le va a aparecer eso. Hay una ventaja grandísima en este momento y es que este servicio va a ser gratuito hasta el 1 de mayo. A partir del 2 de mayo va a tener un costo asociado. Entonces es importante también que lo tengamos claro, pues porque nosotros lo que queríamos era promocionar este desarrollo, este aplicativo, y si usted tiene un solo inmueble, usted va a tener que pagar 12.500 pesos anuales, anuales, no mensuales, esto es bueno aclararlo, mensuales, anuales, no mensuales, para que usted reciba toda la información durante el año de todo lo que pase con ese inmueble. Pero si usted es propietario no de un inmueble, sino de 5, de 6 o de 7, usted va a tener una disminución en el cobro por inmueble de 11.300 pesos si usted supera los 5 inmuebles.
Entonces, eso es anual. Entonces, me parece un costo bastante, pues, económico. Y, pues, para recibir toda la información de los inmuebles de los cuales usted sea propietario. Entonces, es un avance bastante importante esto que nos Claro. está evitando, pues, todas las suplantaciones, las adulteraciones, etcétera, las escrituras falsas, lo que se puede hacer con el inmueble de manera fraudulenta, porque usted ya va a conocer de primera mano la información asociada a su inmueble, del cual usted es propietario. Y creería que seguramente también le serviría a una persona que esté en este momento realizando algún trámite, porque le llegarían las notificaciones de cómo va el proceso, de cómo va avanzando. Así es, pues inicialmente lo que nosotros estamos haciendo es reportar cualquier movimiento del inmueble, ¿sí? Obviamente ese es un sistema que se va a ir mejorando en todas sus etapas. La idea es poder llegar a notificar cada etapa del proceso de registro, pero pues inicialmente lo que queremos es evitar inicialmente la corrupción que se estaba presentando. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle la notificación por correo electrónico y por mensaje de texto a su celular. Con eso se prenden las alarmas y usted puede hacer uso de los recursos que se encuentran en la ley. Puede incluso radicar cualquier tipo de petición. Nosotros vamos, incluso en el sistema de alertas tempranas, va a haber un chat de apoyo, va a haber un chat para capacitar a estos usuarios, a estos propietarios en todo ese procedimiento. Si ustedes tienen cualquier duda o tienen cualquier comentario respecto a este procedimiento de registro de alertas tempranas, va a haber un chat de apoyo, es una mesa de ayuda respecto a esos propietarios que tienen algún tipo de duda para que sea absuelta a través de este chat. Entonces va a tener apoyo permanente en el momento de hacer todo el proceso de registro de su inmueble. Bueno, y me parece valioso que tengamos presente que nos queda una semana, ¿no? Para podernos registrar de forma gratuita, aunque el precio es bastante módico, igual se puede aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que queda una semana y que solamente hasta el próximo 2 de mayo va a empezar a tener un cobro esta inscripción. Y Paola, además, podemos hacer la inscripción pues directamente en la superintendencia y a través de Cienencuadra se puede hacer, o cómo es esa buena noticia que tenemos también para las personas. Sí. Nosotros pues estamos muy muy complacidos con este logro de la superintendencia y por eso en Cienencuadras también van a encontrar la URL para que vayan a la página de la superintendencia y se puedan inscribir. Nuestro propósito es que los 2 millones de clientes que entran a Cienencuadras mensualmente logren inscribirse antes del 2 de mayo para que todos juntos podamos hacer un frente común y cuidemos los inmuebles y luchemos con el tema de anticorrupción. Entonces los invitamos a todos los que están conectados acá hoy y a nuestros clientes a que puedan entrar ya a Cienencuadras al link que tenemos con la superintendencia, donde van a entrar directamente a la página de la superintendencia y van a vivir el proceso que nos acaba de contar Fernanda. Esta inscripción en detalle, superintendente, ¿cómo se hace? ¿Llegando exactamente a la página de la superintendencia o bien si ya estoy navegando en Cienencuadras y me manda directamente a la página de la superintendencia, cómo se realiza en detalle la inscripción? Sí, lo puedes hacer de las dos maneras. Cienencuadras ha dispuesto también el link en su página para ser remitido directamente al proceso de registro de alertas tempranas, o lo puede hacer también a través de la página alertas.supernotariado.gov.co. Ahí usted sencillamente tiene que llenar unos datos personales y le registrarán o le aparecerán o el sistema le mostrará los inmuebles asociados a su identificación. Y usted va a seleccionar los inmuebles que usted, respecto a los que usted quiere tener información constante, ¿sí? Obviamente que si usted tiene un inmueble, le va a liquidar a partir del 2 de mayo el valor de 12.500 pesos anuales. Si tiene más de 5, 11.300. ¿Qué estamos evitando con esto? Y es importante que los propietarios en Colombia lo sepan. Suplantaciones de identidad, falsificaciones de firma, abusos de confianza. Eso es lo que más está generando. Básicamente es el tema de la tierra a nivel nacional, por llamarlo de alguna manera. Es proteger la propiedad de todos los colombianos, que es la labor también de la Superintendencia Notarial y Registro. Muchas personas se preguntan, sí, la super es donde yo voy y saco el certificado de tradición y libertad. Primero ya lo puede bajar desde la página, ¿no? Pero adicionalmente, no solamente nos limitamos a eso. Nosotros hacemos todo el estudio de la cadena traditicia de cada inmueble que hay en Colombia, previo a hacer cualquier registro en ese folio y matrícula inmobiliaria. Estudiamos, avalamos o emitimos notas devolutivas de cualquier escritura que venga de la notaría. O sea,
estamos dándole ese proceso de legalidad o ese visto de legalidad, el visto bueno jurídico, el estudio crediticio, etcétera, de todas las escrituras públicas que nos llegan a la superintendencia. Nosotros tenemos 195 oficinas de registro de instrumentos públicos en Colombia, tenemos 914 notarías en el país y también hemos hecho otros desarrollos adicionales a este tema de alertas tempranas, como es la radicación electrónica, a través de la cual los notarios del país ya pueden subir electrónicamente una escritura pública. Y acá verificamos desde la superintendencia el pago del impuesto de registro y de los derechos de registro, como lo mencionaba hace un rato. Si en cuadras, claramente hay que pagar tres cosas cada vez que hacemos cualquier enajenación con un inmueble. Básicamente, tenemos que pagar los derechos de registro, los impuestos de registro y los derechos notariales. Entonces, son tres gastos que tenemos que tener en el radar porque, pues, básicamente estos tres gastos son los que cualquier propietario, pues, debe cancelar. Entonces, es importante tenerlos en cuenta también. Importante también saber que la superintendencia lo que hace es básicamente todo el estudio de la cadena crediticia previo a hacer cualquier tipo de registro, tal como lo mencionó Paola hace un rato. Bueno, si les parece, quiero contarles que hemos estado recibiendo diferentes comentarios. Ahí en este momento estoy viendo que hay muchas personas activas. Entonces, ¿qué les parece si vamos con dos, Paola Fernanda? Dos comentarios nada más. ¿Listo? Dale, dale. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, a Juan Camilo Caro. Juan Camilo nos dice, ¿cuál sería la primera señal de alerta sobre un posible fraude inmobiliario? Nos pregunta Juan Camilo Caro. Primera señal de alerta sobre un posible fraude inmobiliario. La primera señal de alerta es básicamente cuando algunos propietarios nunca van a saber qué está pasando con sus inmuebles cuando de falsedades se trata. ¿Por qué? Porque lo digo. Tú puedes tener tu inmueble, tu apartamento, tu casa, tu lote, etcétera. Y solamente hasta que lo vas a vender y sacas el certificado de tradición y libertad, te das cuenta que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así que hipoteca? Esta hipoteca no es mía. ¿Cómo se registró? Pues resulta que la superintendencia llegó una escritura de hipoteca, de constitución de hipoteca, y pues hicimos el estudio y la registramos en el folio y matrícula inmobiliaria, pero resulta que era falsa. Y acá la superintendencia, lastimosamente, como el papel se falsifica con tanto detalle y queda casi igual, pues no tiene cómo verificar que esa escritura sea o no sea falsa porque sales de una notaría y la radican oficialmente acá. Acá no hay peritos forenses para establecer si esa escritura y ese papel es o no es de X o Y notaría. Entonces, hacemos el proceso de estudio y se registra, por ejemplo, esa hipoteca. Y solo hasta que expiden el certificado de tradición y libertad es que se van a dar cuenta que, por ejemplo, esa hipoteca no era constituida por el propietario. Y entonces dicen, no, esto no es mío. Ya es tarde porque ya está registrada en el folio. Con el sistema de alertas tempranas, usted le va a llegar, la primera señal de alerta es justamente el mensajito que le va a llegar a usted de alertas tempranas, donde le están diciendo, se acaba de radicar un trámite asociado a su inmueble relacionado con una compra-venta o con una hipoteca. Entonces usted dice, un momentico, ah, bueno, esta sí fui yo, pues porque claramente voy a constituir una hipoteca o la voy a cancelar, pero esta no fui yo. Hey, superintendencia. Esto no es mío, esto no es del propietario. Entonces ya nosotros prendemos las alarmas y tenemos cómo saberlo. Demandas por escrituras públicas falsas hay muchas. Eso es como, perdón la comparación, pero cuando uno va a comprar unos tenis y también los tenis son igualitos, no sé, Sí. Reebok, Nike, lo que La sea, réplica. es la réplica exacta de la marca original. Y usted tiene que tener un ojo clínico para saber que no es la escritura original. Entonces, usted se va a enterar a través del sistema de alertas tempranas. También porque, pues claramente, en las notarías también se nos han presentado algunas falsedades al momento de establecer la biometría y eso echa la ley, a veces echa la trampa lastimosamente para los falsificadores y así lo tengo que decir. Entonces, el sistema de alertas tempranas va a mitigar ese impacto que ha generado la desconfianza por este tipo de actuaciones. Perfecto, muchas gracias. Voy con el segundo comentario que nos llega. La segunda pregunta la hace Paola Cruz. Paola Cruz dice, ¿a dónde se debe acudir para denunciar un fraude inmobiliario? Siguiendo el ejemplo, me acaba de llegar el mensaje, hay un movimiento, una hipoteca, no la hice yo,
¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debo hacer para denunciar ese fraude inmobiliario? La Superintendencia Notarial de Registro tiene varios procedimientos y hay varias acciones. Primero, pues obviamente notificarnos a través de derechos de petición, a través de correo electrónico, a través de las PQRS que se están recibiendo, a través incluso de cuando ya se ha registrado cualquier actuación en el inmueble y no nos percatamos porque no estamos inscritos en el sistema de alertas tempranas. Incluso hay una solicitud de actuación administrativa con un formato que debe llenarse aquí directamente en la superintendencia, en las diferentes 195 oficinas de registro del país, donde los registradores deben verificar si esa información que nos está suministrando el propietario es o no es real, o qué fue lo que pasó con esa actuación o con el inmueble. Hay muchas medidas que nosotros podemos, que ya tenemos dispuestos para tal fin y para evitar el tema de las irregularidades en materia de registro de la propiedad en Colombia. Ok, perfecto. Entonces, voy a hacer una pausa en ese momento con los comentarios que nos están llegando para Paola, que por favor nos puedas ayudar a saber qué más se puede hacer para evitar ser víctima de un fraude inmobiliario. Y ya luego regresamos con más preguntas. No, yo creo que lo primero que debemos revisar para evitar el fraude es revisar el certificado de libertad y tradición. O sea, eso se va a volver algo para todos los que estamos conectados acá después de la explicación de Fernanda, prioritario, registrarnos en el sistema de alertas y revisar los certificados de libertad y tradición. Y lo segundo que tenemos que hacer es revisar muy bien que cuando estemos en la notaría de una vez llevemos las escrituras a registro. No queda hecha la tradición, no cerramos la compraventa, sino quedan registradas. Entonces es muy importante que todos tengamos claro eso, porque lo que pasa en la costumbre es que pensamos que con solo ir a la notaría ya quedan, y no quedan ahí. Y cuando estemos firmando esas escrituras y cuando estemos leyendo esa minuta que nos dan en la notaría donde va el comprador y el vendedor, revisemos también los linderos, revisemos la dirección. Cerciorémonos de que los datos que están en la escritura son los mismos datos que yo tengo en el certificado de libertad y tradición. Perfecto, por acá estaba buscando exactamente quién nos hacía la pregunta, pero se me escapa en todo el listado de comentarios que hemos estado recibiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si estoy siendo víctima de un fraude? ¿Cómo saber si estoy siendo víctima de un fraude? Creo que podríamos ahondar más en este tema, a pesar de que ya lo hemos mencionado, por supuesto, a través de este aplicativo de alertas tempranas. Pero, ¿qué más podemos agregar? Pues Bueno, no sé, Fernanda, tú si quieres darle ahí tu más digamos, explicación. en el tema de los poderes también hay un alto riesgo. A veces no estamos en el país o estando en el país por alguna X o Y razón o la persona está enferma, no quiere desplazarse, etcétera. Entonces da poder a otra persona para poder hacer cualquier tipo de trámite ante la notaría respecto de cualquier enajenación del inmueble, cualquier movimiento, compra-venta, lo que sea, y esos poderes también resultan falsos en algunas ocasiones. Por eso, por esa razón, las notarías deben hacer la biometría, verificar la identidad de las personas, de los comparecientes, verificar muy bien a quién le estamos dando los poderes para poder hacer cualquier trámite con nuestro inmueble. Expedir el certificado de tradición y libertad reciente. No tenemos que aceptar certificados de tradición y libertad de 2, 3 meses, 4 meses, porque a veces lo aportan. Mira, este salió hace un mes. Sí, pero resulta que hace 30 días puede que esté vigente, pero justamente hace 8 días registraron una hipoteca. Entonces la persona se confía que ese certificado de tradición y libertad que me están dando, ah, no, el inmueble está perfecto, libre de gravámenes, perfecto, puedo hacer esa compraventa y resulta que tiene alguna medida cautelar pendiente. Entonces es muy bueno en la página de la superintendencia bajar el certificado de tradición y libertad, pagando el costo asociado y verificar toda la cadena crediticia de ese inmueble. Entonces Yo es le bastante agregaría ahí, importante. Fernanda, algo que pasa también es que Adelante. cuando me van a vender el inmueble, la gente me trae el certificado de libertad y tradición. No, mira, acá está el certificado. Yo sugeriría, no aceptemos ese certificado, saquemos nosotros mismos los certificados. El certificado es un documento público de acceso a todas las personas, ¿sí? Para tener tranquilidad de que ese certificado que me están entregando sea real y sea válido, podemos entrar a la página de la superintendencia. Nosotros también en Sincuadra tenemos
el acceso a la página de la superintendencia para que entren y saquen el certificado de libertad y tradición, pero sáquenlo ustedes mismos cuando van a comprar. No nos confiemos de un papel, de una copia que nos trae la persona que nos está vendiendo, de un certificado que de pronto está adulterado. Entonces, los invitamos siempre a que sean ustedes protagonistas sacando el certificado de ese inmueble que van a comprar. Y yo creo que eso nos ayuda a prevenir. Exactamente. Otra cosa que me parece importante, pero esto ya es un tema ajeno incluso a la superintendencia, pero ha servido en muchas oportunidades, es que usted, si le están vendiendo un inmueble, usted de pronto también consulte los antecedentes de la persona que le está vendiendo el inmueble, ¿no? Y esos antecedentes se pueden consultar fácilmente por la página de la rama judicial. Usted pone como nombre del demandado la persona que le va a vender y usted puede verificar qué procesos judiciales hay en curso, porque también pasa que de pronto hacen una compra-venta, usted se percata de usted mismo sacar el certificado de tradición y libertad, que lo puede hacer por la página de la super o por las diferentes operadores que existen en este momento. Usted tiene la seguridad de que ese inmueble no tiene ningún gravamen, etcétera. Usted hace la compra-venta, perfecto, la suscribe en la notaría, registro, finalmente hace la anotación de esa escritura, de esa compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria, le entregan su inmueble y a los 2 meses, ¡suas!, una medida cautelar de un juzgado porque el señor estaba embargado. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, eso sería muy bueno. La verdad es un tema que uno ya toca, le toca blindarse por lado y lado y consultar la página de rama judicial de las personas que nos van a vender los inmuebles no es descabellado, porque sí nos parece muy prudente, hay muchos procesos ejecutivos en este momento en curso y pues claramente los procesos ejecutivos, todos sabemos que como medidas cautelares existen embargos en los bienes de esa persona, entonces sí sería bueno consultar quién nos está vendiendo el inmueble. En los comentarios veo varias preguntas pidiendo recordar exactamente la URL de la página de alertas tempranas para poder realizar el registro, la inscripción. Y ahí les dejamos el link en los comentarios. Como es una URL, para que la puedan encontrar más fácil, ahí se las dejamos. alertas.supernotariado.gov.co, por ejemplo. Ahí la pueden encontrar y está el link inmediatamente. Otro comentario que nos llega, y vale la pena hacer la aclaración, nos escribe Héctor Alfredo Bustos Pineda. Héctor Alfredo dice, la gratuidad en la inscripción, ¿es solo por el primer año? ¿Pago me inscribo ahora y tengo que pagar dentro de un año o cómo funciona? No, uno ingresa a la página alertas.supernotariado.gov.co, usted va a ingresar su inmueble, va a registrar su inmueble y usted va a ver que no va a tener costo, pero el 2 de mayo usted va a tener que pagar el costo asociado a su inmueble. Y usted lo hace ahí mismo y le dura un año. El pago de los 12.500 pesos por un solo inmueble le va a durar un año y si tiene más de 5 son 11.300 y también va a poder consultar la información por un año, ¿sí? Vencido el cual va a tener que volver a cancelar el valor asociado a este servicio de alertas tempranas. Listo, perfecto. Entonces recordemos que esta inscripción se puede realizar ya mismo y que en ese momento es cuando no tiene cobro, que pueden ingresar directamente a este link de la superintendencia o de hecho si ya están en 100 cuadras, ahí mismo pueden ustedes ingresar para hacer este registro. Entonces importante saber que en este momento 100 cuadras, pues nosotros somos el portal en Colombia en este momento que está en esta alianza con la superintendencia para que ustedes mismos se puedan registrar desde ya, se puedan inscribir a partir de ya. En este momento lo pueden hacer ingresando directamente a 100 cuadras o a la superintendencia. Sigo viendo que nos están llegando por acá más comentarios. De verdad, quiero agradecer a todas las personas que en este momento pues están activas, que nos están acompañando y que se encuentran participando en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. Por ejemplo, nos llega el siguiente comentario. ¿Cómo evitar que un cliente y futuro comprador se vea afectado por un proceso de extinción de dominio sobre un inmueble? Vuelvo y repito la pregunta porque está un poquito difícil de digerir.
Yo creo que, Pau, no sé si te animas a ayudarnos Sí, pues yo creo que la complementamos con Fernanda, pero esos procesos de de una. extinción de dominio no tienen prescripción. Entonces yo creo que ahí la recomendación es también hacer el estudio de títulos. Cuando nosotros estamos comprando ese inmueble, poder hacer estudio de títulos y poder revisar la tradición hacia atrás 20 años. Ahí, cuando lo vamos a hacer y cuando tomamos crédito con una entidad financiera, sea crédito hipotecario, sea leasing, vamos a comprar el inmueble, nos piden el estudio de títulos. Y cuando no compramos con crédito, también es una sana práctica hacer el estudio de títulos, revisar toda la tradición, asesorarnos de una persona experta, ya que vamos a hacer una inversión tan importante. No sé, Fernanda, tú, aparte del estudio de títulos, ¿qué otra cosa ves que les podemos recomendar? Aquí nos llegan todas las medidas sobre los inmuebles, las medidas cautelares sobre los bienes de extinción de dominio y es obligatoria en las oficinas de registro. Obviamente ellas tienen prioridad porque por lo general llegan por parte de Fiscalía General de la Nación y es obligatorio, tienen prelación este tipo de medidas, sobre todo sobre este tipo de bienes, porque son bienes sujetos a extinción de dominio y es bastante delicado el tema. No solamente porque cualquier medida va a limitar cualquier tipo de negociación con el inmueble, sino pues por la naturaleza del mismo y el pasado que tuvo que tener ese inmueble. Entonces hay que hablarlo de esa manera, hay que decir las cosas como son. Por eso la importancia de hacer todo el estudio crediticio, la cadena crediticia del inmueble, y eso solamente se verifica con la expedición del certificado de tradición y libertad. Entonces es bueno hacer mirar todas las anotaciones. Si, por ejemplo, usted ve la anotación número 3, constitución de hipoteca y en las demás anotaciones subsiguientes, usted no ve que haya una cancelación de hipoteca, usted debe verificar que esa hipoteca esté cancelada o si usted se va a hacer cargo de la hipoteca, eso es otra cosa. Pero siempre es bueno verificar las medidas que hay sobre el inmueble y eso se llama el estudio de títulos, que hace el banco, que hace la inmobiliaria, que hace cualquier abogado, etcétera. Usted tiene que estudiar el certificado de tradición y libertad asociado al inmueble que usted pretende comprar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, los bienes de extinción de dominio, pues, ese tema es delicado. Perfecto, entonces yo creo que en este punto, ¿qué tal si revisamos así, de forma concreta y rápida, cinco tips para que le podamos sacar el jugo a esta herramienta, a este aplicativo de alertas tempranas? Cinco tips. Primero, sí o sí, tiene que registrarse. Entrar a la página alertas.supernotariado.gov.co. No solamente entrar. Dos, tiene que registrarse. Tres, tiene que verificar los inmuebles asignados a usted como propietario. Cuatro, debe pagar el valor a partir del 2 de mayo, el valor asignado a ese costo. Si usted tiene un inmueble, va a pagar 12.500. Si tiene más de 5, 11.300. Y a partir de ahí, usted ya va a recibir de forma inmediata a su celular o al correo electrónico los movimientos asociados a su inmueble. Básicamente es eso. Wow, entonces debo inscribirme, debo ingresar, debo Ajá. inscribirme, registrarme, Revisar los inmuebles. revisar los inmuebles Y listo. y listo, y realizar el pago, ¿no? A partir del próximo 2 de mayo que se va a efectuar. Listo, entonces vamos llegando al final de esta transmisión en vivo, se nos pasó el tiempo volando, son las 5:44. Entonces yo creería que vamos llegando de esa manera al final, Paola, y para cerrar, me gustaría que por favor nos contaras a propósito de todas estas iniciativas virtuales que hemos estado conversando, que hemos estado comentando hoy, qué nuevos procesos digitales vamos a tener desde 100 cuadras y de qué manera estos procesos y 100 cuadras en general me pueden ayudar en el proceso seguro de compra y venta de un inmueble. Bueno, pues el primero es que vamos a tener acceso a a que podamos registrarnos desde 100 cuadras en alertas tempranas, que lo van a encontrar desde hoy, ya está en el home para que todos puedan entrar y activarse. El segundo es que tenemos los avalúos digitales. Siempre que estemos comprando
un inmueble, es muy importante hacer el avalúo. Es muy importante que un perito vaya, que nos diga realmente ese inmueble cuánto vale, que haga el estudio de la infraestructura, en qué estado está mi inmueble. Entonces, desde 100 cuadras van a poder solicitar el avalúo, desde 100 cuadras y a través de la superintendencia van a poder sacar el certificado de libertad y tradición. Desde 100 cuadras vamos a tener el proceso de levantamiento, sesiones, estudios de títulos para acompañar a los colombianos en todo este camino de la tradición y del análisis de la compra y de la venta de los inmuebles. Y también desde 100 cuadras tenemos más de 150 mil ofertas de inmuebles nuevos, inmuebles usados, inmuebles para arriendo, que los invitamos a que entren. Pero nos falta lo más importante, y es cuando queremos comprar y no tenemos el dinero, también desde 100 cuadras pueden tomar el crédito. Entonces, ¿cómo entramos? Escogemos el inmueble, tomamos el crédito, revisamos el certificado de libertad y tradición, nos inscribimos en la super para tener todo el tema de alertas tempranas, hacemos nuestro avalúo y también acá podemos encontrar el apoyo para los trámites legales. Venimos desarrollando esta oferta porque nuestro propósito es conectar a los colombianos con el hogar de sus sueños. Entonces, cuenten con 100 cuadras para poder tener esa propiedad y una propiedad segura. Perfecto. Entonces, la invitación está hecha para que empecemos inmediatamente a hacer un proceso seguro de compra y venta de inmuebles con 100 cuadras y la superintendencia en este caso. Gracias a las dos por acompañarnos en este espacio. Llegamos al final, el tiempo se nos agota, pero de verdad, muchísimas gracias, Superintendente Fernanda, por estar con nosotros en esta tarde, en estos minutos. De verdad, lo apreciamos y lo valoramos un montón porque hemos podido resolver diferentes dudas que teníamos. A usted, muchísimas gracias. A Paola Suárez de 100 cuadras, muchas gracias por la invitación. Aquí la superintendencia siempre de puertas abiertas para todo lo relacionado con el registro de la propiedad de todos los colombianos. Gracias, Fernanda, a ti. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a responder sus preguntas. No nos alcanzó el tiempo, pero les damos mil gracias a todos. Gracias, María Elena, que estén bien, que tengan una linda tarde. Y Fernanda, que sigas adelante con todo este tema digital y con todo este trabajo para evitar la corrupción. Muchas gracias. Vamos a dar unas noticias más adelantico. Yo creo que por ahí en unos 15 días viene una noticia muy especial para todos los colombianos y esa noticia sí va a ser muchísimo más grande que esta de alertas tempranas. La verdad es que estamos trabajando a todo vapor en la superintendencia para poder lograr que esa seguridad jurídica en cualquier transacción relacionada con la propiedad se pueda dar. Y creo que se va a lograr, ya tenemos notarías digitales, tenemos radicación electrónica, tenemos alertas tempranas y ahora vamos con el registro de la propiedad electrónico. Creo que se va a lograr y eso sería un gran avance y marcaría un antes y un después en la era del registro en Colombia. Gracias a ustedes. Superintendente, vamos a estar muy pendientes en 100 cuadras de esa noticia para tenerla también en nuestro blog. Muchas gracias, gracias a la superintendente, gracias Paola también a ti por acompañarnos, por estar esta tarde con nosotros y bueno, por compartirnos también tu conocimiento al respecto. Muchas gracias. Un abrazo, gracias María Elena, que estén bien, hasta luego. Hasta luego y gracias también a las personas que nos han estado acompañando, gracias a todos ustedes. Recuerden que podemos seguir conectadas y conectados por medio de nuestras redes sociales y a través de nuestro blog. En el blog de 100 cuadras encuentran toda esta información relacionada con el aplicativo de alertas tempranas. Si todavía de pronto tienen inquietudes al respecto, recuerden que allí tenemos la ampliación de esta noticia y que esa primicia de la cual hoy nos estuvo contando la superintendente, también la tendremos con seguridad en nuestro blog de 100cuadras.com/blog. Ahí lo pueden encontrar. Todos los contenidos del sector inmobiliario, del real estate en Colombia y en el mundo están en 100cuadras.com/blog. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo de 100 cuadras. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una linda tarde.